l'occasion, je vais garder juste pour l'envoyer. And I think if Europeans were serious, they could become a force for pursuing a different kind of globalization. And that is what I try to encourage. But I realize this is a very long shot, as we say. It's not a probable outcome. Europa inventó los modelos políticos más horribles de la historia humana. Inventó la Inquisición, inventó la colonización, el imperialismo, el fascismo, el nazismo, el estalinismo, inventó cosas terribles. Pero al mismo tiempo inventó la democracia, los derechos humanos, el modelo social, la equiparación hombres-mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Los dos lados de Europa. Nosotros, yo, considero que estos dos lados, el lado oscuro y el lado claro, desgraciadamente, históricamente, compiten de manera permanente y se encuentran en cada sociedad europea. Se encuentran aquí en España. Hay un lado de este país ligado al lado oscuro y hay otro lado ligado al lado claro. Estamos, digamos, tenemos que elegir en qué lado queremos estar y abogar para eso. Esta idea, esta idea de la sociedad, esta idea de lo que los italianos llamaban la civiltà, el hecho de que hay una sociedad en la que la cortesía, en la que la ayuda, en la que la generosidad, en la que el entendimiento, la apertura intelectual existe, es un milagro de Europa y tenemos que defenderlo. Tenemos que defenderlo porque frente a nosotros es otro mundo que se está elevando. Es un mundo bárbaro. Yo soy muy escéptico con respecto al papel de la Unión Europea en el planeta contemporáneo. Creo que tendemos a idealizar lo que la Unión Europea es, y me refiero expresamente a lo que es, no a lo que pudiera ser. ¿Y en qué sentido digo esto? En dos sentidos diferentes. Creo que tenemos que abandonar una vieja distinción que sugiere que hay un modelo de capitalismo europeo caracterizado por su afortunada condición social y diferente del modelo norteamericano, mucho más impregnado por la lógica de la competición más feroz, estamos obligados a preguntarnos, en otras palabras, qué es lo que ha quedado del presunto modelo de capitalismo social europeo luego de 20 años de políticas neoliberales abrazadas por todos y cada uno de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión y plasmadas, por cierto, en el Tratado de Maastricht y en el Tratado Constitucional. ¿Qué es lo más importante del reaccionarismo económico actual? El hecho de que efectivamente solo quieren jugar a favor de corriente y que hoy la corriente está en las grandes empresas. ¿Pero qué hay más contrario al liberalismo político que las grandes empresas? Vamos, lo del señor Bush con Halliburton y con todas las grandes sociedades que le apoyan a él. ¿Cómo podemos llamar a Bush liberal en ningún sentido? Vivimos en el imperio de las transnacionales, en el imperio del capital. Entonces esa es la diferencia sustancial entre el liberalismo y el neoliberalismo. Y el neoliberalismo utiliza esa coartada del libre mercado como una estrategia para apropiarse de todo. Telefónica, 133.000 trabajadores, 133.000 millones de beneficios. Repsol, 18.700 trabajadores, 117.000 millones de beneficios. Argentaria, 17.000 trabajadores, 80.000 millones de beneficios. Tabacalera, 11.000 trabajadores, 14.000 millones de beneficios. Y están eliminando también los servicios públicos por la razón muy simple. Es que la acumulación de capital exige que todo se transforma en mercancía, porque es solamente sobre mercancías que usted puede hacer un provecho. Y el provecho sirve a la acumulación. El sistema económico vigente hoy en día a nivel mundial, representado por la OMC, por el Fondo Monetario Internacional, es un sistema basado en la idea de que la sociedad no existe. La sociedad. Existe un mundo de individuos en competencia permanente entre ellos. De ahí el artículo 1.3 del Tratado Constitucional. Competencia libre y no falseada.
¿Qué significa falseada? Significa que el Estado no debe intervenir, o sea, no existe. No, la sociedad desaparece. Lo que existe es únicamente la economía, el mercado. Y, en este sentido, me parece que hoy en día, todos los servicios públicos, que nosotros llamamos servicios, son amenazados. It is said that if you could privatize all of the public health systems in Europe, it would be a market of at least $2.5 trillion a year. Es un campo enorme. Solamente la educación en el mundo significa gastos de más de $2,000 millones de dólares. Así es una fuente extraordinaria de posibilidad de provecho. Vous pouvez privatiser le golf ou vous pouvez privatiser, je ne sais pas, moi, la gymnastique. Ou mais vous ne pouvez pas privatiser la santé et l'éducation. Et je crois que là, il n'y a pas beaucoup de conflits de civilisation là-dessus. Un Espagnol, il pense comme un Arabe là-dessus. Tenemos ya 4 cátedras con nombres de multinacionales belgas, porque han pagado por eso. Así, las universidades son más y más escuelas superiores al servicio del mercado. Pero no hay reacción. No hay reacción dentro de los profesores, de los investigadores, muy poco dentro de los estudiantes, por muchas razones. Pero una de las razones es el hecho que se hace por pequeños pasos. Y así se absorba este cambio. Pero un día eso tiene de explotar.